three doors apart. Steven, ¿dónde están? We're gonna start. I'm trying to make the stages of absorption. Yes. Yesterday it was a little off because you have to adjust for each seed syllable different. Usually it's like everything absorbs into me, and that's básicamente lo del proceso de absorción comienza en todas las sadanas, ¿vale? Como que todo se disuelve, se absorbe en luz y se disuelve en uno mismo. Because every seed syllable is different. Porque en definitiva, o sea, todo se disuelve en uno mismo. Y va ahí, incluso uno mismo se va a disolver en la sílaba semilla. Claro, estamos hablando de visualizándose como la deidad, lógico. Y entonces, cada sílaba semilla, dependiendo de la deidad que uno practique, es diferente, ya sea hum, tam, bam. Because you, at each certain points, you have different visualization of the absorption. Y entonces, lo de este proceso de absorción, de la debilitación de los diferentes elementos y demás, pues va a ir correspondiendo a diferentes fases de absorción de esa sílaba semilla. You're just using this. It's not fixed. This is. Dependiendo de cada sílaba, se visualiza de una forma que sigue un proceso u otro. Yeah, so I have to figure out what it's going to be for this one. If we can do it like with the Tara Sadhana, I absorb completely. Everything absorbs. No, everything absorbs into me. Yeah. And then there's the vision of the mirage. Then I dissolve into the tam, and then it's the spitatata. Sí, entonces en la sadhana de Tara, pues se explica de acuerdo, pues a esa visualización con la sílaba tam. We can always make it happen that way. That's not a problem. These things aren't fixed. The light it sinks into my heart. So maybe Dorji Nima Karmo transformed into light and is Udra into Vajrasattva. Here Vajrasattva dissolves into us, and then we start to dissolve into the hum. So you introduce that one. So remember where we were, where we left off. Now we're going to absorb. Entonces bueno, continuando desde donde nos quedamos, pues llegaremos a ese momento de la absorción. So we start with the purification, confirmation, Son of Good Family. Son of Good Family, all your negativities and obscurations. Yeah, sure. Okay, entonces estamos unos momentos en silencio, retomamos desde donde lo dejamos en la sadhana. Hemos hecho la purificación, hemos recitado los ofrecimientos y la alabanza a Eruka Vajrasattva. Yeruka Vajrasattva nos dice, but there's something called in highest yoga tantra, highest yoga tantra has two stages, the generation stage and the completion stage. Cuando hablamos del tantra superior, del Mahanottara Yoga Tantra, en el Mahanottara Yoga Tantra distinguimos el estado de generación y el de completación. In the generation stage, the essence of the practice is the absorption into the seed syllable, into the clear light. Y entonces en el estado de generación se pone un énfasis especial en este proceso de absorción y en la meditación en la luz clara. Etc. I mean, it depends. So what we're going to do is we're going to do the absorptions, but we're going to make it fit these different stages, which I can give. And then we end up absorbing all the different parts with the clear light mind. We end up with the clear light mind. Es decir, que vamos a hacer ese proceso de absorción hasta llegar a ese estado de la luz clara, de la mente sutil de la luz As clara. As we said yesterday, and probably you've heard it heard many times, there's the gross, there's the normal conceptual way of being, you know,
And then there's subtle. There's this gross mind. Then there's subtle mind. Y cuando hablamos de la mente, podemos hablar de la mente burda y de los niveles sutiles de la mente. So subtle means it's inside. It is, actually. Tranquila. Actually, the. What almost defines the difference between sutra and tantra. Aquí, en la nariz, te ponme entero. They're intimidating microphones. Mamma mia. So if you want to have a distinction of what is sutra, what is tantra, sutra is always dealing with the normal reality, not subtle mind and wind. Entonces, cuando habla, las perspectivas de los sutras siempre se trabaja desde la realidad convencional o la mente convencional, no tanto la mente sutil. But the subtle mind is the one that's inside. We have subtle mind and subtle wind. Is this bothering you? No. They're torturing you so he can be amused. What kind of director are you? Eso sí. Bueno, okay. Bueno, continuamos. This is a real microphone. It looks like from the 40s. This is WNBC New York. Yes. Blah, 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 blah. Yes. Today we declared war on Japan. Okay, let's go. So I'm still trying to do that. So we're going to go. Then we start with the purification. Barrasaba nos dice, hijo de buena familia, todas tus negatividades, oscurecimientos y compromisos rotos o degenerados están limpios y purificados. De ahora en adelante me abstendré de todas las negatividades que pueda evitar y de aquellas que me resulten muy difíciles me abstendré durante un día, una hora, un minuto o por lo menos unos pocos segundos. A few seconds is difficult because it takes more than a few seconds to say the 100-syllable mantra. Sorry. A few seconds is difficult because the 100-syllable mantra is always going to take more than a few seconds. Dice que aunque se mencione aquí unos pocos segundos, no suele ser fácil, ¿no? Porque incluso recitar el mantra de 100 sílabas lleva más de unos segundos. As part of the nundro, or preliminary practices, as I mentioned yesterday, one of the most important practices is the practice of Vajrasattva, and you usually are required to say the long mantra 100,000 times. Cuando hacemos Vajrasattva como una práctica preliminar de nundro, conlleva la recitación de 100,000 mantras del mantra largo. Or a three-month retreat. Que normalmente, si lo haces en retiro, son 3 meses. And it's the same. It all comes in 100,000s. It's called the boom in Tibetan or a lack in Sanskrit. 100,000 prostration, 100,000 reciting the refuge. Y siempre está esta cifra de 100,000 o boom o lack, dependiendo el idioma que se utilice. Pero siempre se habla, pues eso, de 100,000 postraciones, 100,000 recitaciones de refugio. 100,000 of the Vajrasattva mantra. Y 100,000 recitaciones del mantra de Vajrasattva. 100,000 of what did we say we mandala, missed? 100,000 mandala offerings. También 100,000 ofrecimientos de mandala. And 100,000 of the guru yoga. Y 100,000 guru yogas. In our tradition, it'd be 100,000 big maids away tension chenrisi. En nuestra tradición sería el guru yoga de la Mason Kapa. Guru yoga of 100,000 Mason Kapa. I took the commitment for this in the Kargyu tradition because I took these initiations from the former Karmapa. Y como os mencionaba ayer, yo tomé estos compromisos dentro de la tradición Kargyu de su antigua Karmapa, la anterior. And as I said yesterday, when I asked the Karmapa if I can use this Vajrasattva, Haruka Vajrasattva, he said, this is better, this is higher than the one we use. Y cuando consulté con su antigua Karmapa si podía, para cumplir el compromiso de las 100,000 recitaciones de Vajrasattva, podía hacerlo en relación a la práctica de Haruka Vajrasattva, y dice, sí, sí, muchísimo mejor todavía que lo que nosotros ofrecemos. So I did the visualizations from the Kargyu tradition. It doesn't matter, you visualize a refuge tree with Dorji Chang centers like that.
Y bueno, pues basándose con el campo de refugios, tal como se propone dentro de esa tradición Karmapa, pues puedes hacer, de Karyupa, perdón, puedes hacer la recitación. And the refuge prayer isn't just Buddha Dharma Sangha, it's Buddha Dharma Sangha, Guru, Protector, and something. Y entonces en la oración de refugio pues no solamente estamos hablando guru, Buddha Dharma Sangha, se incluye también guru, protectores, dakas, dakini, deidades. So it's got six limbs to it. Son como seis ramas. But because I took it, I had to do the Guru Yoga 100,000 in the Kagyu tradition, which is Tilopa Marpa Milarepa, 100,000. There, the Guru Yoga with them. Y dentro de la tradición Karyu, pues ese Guru Yoga conlleva pues con Tilopa Marpa y Milarepa. Actually, it was Marpa Milarepa Gampopa. De hecho, en realidad era Marpa Milarepa y Gampopa. El Guru Yoga era en relación con ellos. The founder of the Kagyu tradition was Gampopa. El fundador de la tradición Karyu era Gampopa. Because Gampopa was a monk. Porque era un monje. He was a monk in the Kadampa tradition. De la tradición Kadampa. Not the new Kadampa, different. No de la nueva tradición Kadampa, sino de la tradición They Kadampa. Co-opted the name. Because it used to be called, before it was called the Gelupa, it was the Kadampa and the new Kadampa. Porque incluso antes de que apareciera la tradición Gelu, pues hablábamos de las antiguos Kadampas y de los nuevos Kadampas. So I did 100,000 of that, and for the Geluga, 100,000 migzemas. Y entonces, bueno, pues también hice el Guru Yoga en relación a Lama Tsongkhapa, los 100,000. But the essence of the generation stage is these absorptions we're going to do now. Pero como os decía, un punto clave en el estado de generación es esta absorción. They're actually the stages of when we die also, exactly. Que es lo que sucede, lo que va a acontecer en el momento de la muerte. When we die, all these things occur. Todo eso sucederá, esas experiencias, esas visiones. And the end of at death time, at the final at end of the death process, we are one with our clear light mind. Y cuando se completa cuando se concluye ese proceso de disolución, cuando se da la muerte, en el proceso de la muerte, uno se encuentra en ese estado de luz clara. Which is exactly the same as the greatest mahasiddhis of all time, Naropa, Milarepa, Tsongkhapa. Uno entra en esa experiencia que es exactamente la misma que estos grandes mahasiddhas como Tilopa, Milarepa, etcétera, tuvieron. They do that through their yogas and pranayam to get all the energy to go into the inner, and they do it that way. Y que ellos, pues durante la vida, eran capaces de tener ese acceso, ese encuentro con el estado de la mente muy sutil de luz clara a través de los yogas, de dirigir los vientos, dirigirlos hacia los canales y los diferentes chakras. But that will happen when we die, we will end up with the clear light. Y eso de forma natural sucederá en el momento de la muerte. This absorption is included in any highest yogic tradition, and it's also included in two or three times in a sadhana. Y de hecho, pues esto, este proceso de absorción para familiarizarse realmente está se contempla en las sadhanas en más de una ocasión, en dos o tres. Because that's what will happen in the death time, and so it prepares one so you don't freak out at death time. When you feel like you're being crushed, when you lose your eyesight, etc., etc., you think, okay, this happens this stage, but it's going to end up with clear light, you know? Porque así familiarizándonos, conociendo lo que va a acontecer, cuando llega ese momento de ese proceso real de absorción y ese encuentro de la luz clara, ya sabiendo lo que va a acontecer en cada momento, no te perturba y sabes que estás dirigiéndote hacia esa experiencia de la mente muy sutil de luz clara. So when we die, the point is you don't go, I'm dying, you're grasping for a body, I'm dying, I lost my body. Porque es importante que en el momento de la muerte no tengamos esa mente que se aferra a un cuerpo. You just let go and you're going to end up in a clear light mind. Que podamos soltar y permanecer en ese estado de luz clara. And even someone like us who aren't great yogis probably.
e incluso personas como nosotros, que no somos probablemente quizás grandes yogis. When we die, if we're not grasping too much, we can rest in the clear light mind for a couple of days. Cuando llega el momento de la muerte, pues puede que se dé el caso de que puedas permanecer en ese estado de luz clara un par de días. Which is mind-blowing, you know, incredible. Que es algo realmente bueno, increíble. So, as we go through the different dissolutions, when we get to the dissolution, the final element dissolves. First it's the earth element, then it's the water element, then the fire element, and then the air element. Entonces, cuando se da ese proceso de disolución, lo primero que se debilita es el elemento tierra, luego agua, luego fuego, luego viento. So when we get to the air element dissolving, the vision will be of like a lamp going, just about to go out. Y cuando tiene lugar ese proceso de debilitamiento del último elemento, el elemento aire, es cuando se tiene esa visión interna como de una vela a punto de extinguirse. See, at that point we're medically dead. The doctors say we're dead. No heartbeat, no EKG. Y cuando eso sucede es lo que marca la muerte clínica. But you're not dead. Aunque todavía ese proceso de la muerte no ha finalizado. You're not dead until the spirit actually leaves the body and it starts to smell and rot. It's completely preserved up till then. Es decir, que hasta que no la mente no sale del cuerpo, no se separa del cuerpo, hasta ese momento no se ha completado el proceso de la muerte, y es cuando ya se completa ese proceso cuando pues empieza a ver los signos de que efectivamente ya se ha salido de ese estado, y entonces empiezan los signos de degradación del cuerpo, el olor y demás. Die in a hospital. Y por eso él dice que mejor no morir en un hospital. Because as soon as you stop that, you have the signs of death, you're going to be in a refrigerator and chopped up, whatever, who knows. It's not good for meditating on clear light. Entonces, que porque, claro, en los hospitales, pues tan pronto uno fallece, te llevan a la nevera y, en fin, y el proceso que siga luego. Lama Yeshe was in a hospital for his he didn't die in this hospital, but toward the end, he was in a hospital in Santa Cruz, and a good friend of mine was the nurse who was taking care. Lama Yeshe estaba en el hospital, no llegó a morir en el hospital, pero estaba ya pues en sus últimos momentos. Y una amiga mía era enfermera en ese hospital, allí en Santa Cruz. And he called her over and put his arm around her. Y entonces la llamó, la abrazó. And said, "Get me out of here." Y me dijo, sácame de aquí. And so she signed him out of the hospital. And they were screaming at her, you're doing this, you're not following procedure, you can't take him away, bueno, you're responsible. Y bueno, como que le dijeron de todo porque, claro, era bajo su responsabilidad de que no estaba siguiendo el protocolo y tal, pero Because the worst thing you can do when you die is be disturbed, you're in the clear light mind. Porque claro, de lo que se trata es de no perturbar a la persona que está en ese estado de meditación de luz clara. And when you're dying, you don't want a lot of people around going, don't go, don't go, don't go, this is a big disturbance to y let tampoco go. Es saludable que en el momento de la muerte tengamos a muchos apenados a nuestro alrededor, no dejándonos partir. So the important, most important thing we have in our life is this death process, and so it's better we can just do it peacefully. Ideally, you have somebody there with you when you go in and will read you your practice, so you can do your practice. Entonces, lo ideal es eso, que podamos tener un proceso de la muerte apacible, y si hay alguien cercano que te puede ayudar a hacer tus prácticas, a recordarte tus prácticas, eso sería lo ideal. The one that you're ready for, say my practice is Vajrayogini or your practice is Vajrayogini. Someone would be reading you the self-initiation of Vajrayogini, taking you through it. You know it, but to remind you at death time. Mm-hmm. Por ejemplo, digamos que si uno es un practicante de Vajrayogini, pues si tienes en ese momento de la muerte, tienes a un compañero, aunque y tú ya estás familiarizado con esa práctica y con la autoiniciación, si tienes a alguien al lado que te lo vaya leyendo y te lo vaya recordando, eso te ayuda a seguir ese proceso de la autoiniciación para purificar. Lama Yeshe, when he was doing his last... He was doing the self-initiation of Aruka Bodhi Mandala.
La Mayese estaba pues en sus últimos momentos haciendo la autorización de Eruka del mandala del cuerpo. And Thong Rinpoche was taking him through. Y era Son Rinpoche el que le estaba guiando. The greatest yogi ever. El mayor yogi de todos los And tiempos. after Thong Rinpoche says, I'm old, I'm supposed to die first. Y en un momento Son Rinpoche dice, pero si yo soy mayor, más anciano, yo era el que tenía que haber muerto Why should I antes. have to do that? I'm supposed to be dead Se before. supone que yo tenía que haber muerto antes que tú. Because Lama only lived to be like 49 years old. Yeah, Porque de 49. hecho la Mayese falleció no muy mayor, quizás cuarenta y Not tantos old. años, 49 o así. So anyway, we'll do these absorptions. So when it comes up, it'll be more comfortable. Those absorptions, it won't seem so strange. So where are we now with the absorption point? Yes. I'm going to alter this slightly because we have to absorb. Now you abstain from. Okay, you can go ahead and read that. Absorción. Absorption, yeah. Entonces, el voto de abstenernos de crear karma negativo complace al maestro Barrasattva, que se disuelve en luz y se absorbe en mí. I read the whole thing of the absorption. Where I had it before a minute ago. Where's the actual It's here. I'm just this is the absorption. I'm just here. We already everything before. We but what about absorbing into our heart and then that absorbs? We Yeah. did it already? Yeah, we are just here. Yeah. Okay, so what we're gonna do is just take you through it. Right now, if you're initiated, you are Vajrasattva, and in your heart you have a Huang and a Lotus and Mundus, etc. And we're going to do this in a way that works quite well. I had it a minute ago. You said it was up above. I mean, in this part of absorption is when Barrasattva dissolves into light, absorbs into us. Okay. And then it's describing how is the process. It's This is absorbing 19 page? Barrasattva. It Oh, is not different. necessarily the same page. 21, okay. It's not necessarily the same page. It's just under where it says. No. No, it was before. It says absorption at this. A ver, perdonad. Sorry, because we've got to make. Just here. Yeah, we did until this point. Okay. Just here. Que esto entre el inglés y el español y como cada y además esta no tiene las mismas Yeah, well, then in the numeraciones. next it says Dojini Makarma is transformed into light and absorbed into Vajrasattva. You can read Correcto, that. You can do that ya. now, huh? No, no, I didn't read It's already yet. done. You have it. Okay, good. That's what we're reading. Okay, vale. Entonces eso, habiéndonos tomado ese voto de abstenernos de crear karma negativo, complace al maestro Barrasattva. Barrasattva se disuelve en luz y se absorbe en nosotros. Entonces, para los que hayan tomado una gran iniciación del Tantra Supremo, meditan en cómo el maestro entra en su corazón. Si no se ha recibido esas iniciaciones, entonces se medita en que el maestro se disuelve en luz, se absorbe en el entrecejo y bendice nuestro entrecejo y bendice nuestro cuerpo, alma y mente. Entonces el proceso sería para los que han tomado la iniciación. Entonces se visualiza que la consorte Dorje Nyingma se transforma en luz y se absorbe en Barrasattva. Barrasattva se disuelve en luz y se absorbe en mi corazón. So don't finish it because we're going to finish it with this. Yes. So my three doors of body, speech. No, don't do that. Just right up to that, my three doors. I just arrived to that point. Okay. So now everything external to ourselves, everything is going to absorb into ourself. Entonces ahora visualizamos que todo lo que nos rodea, todo se absorbe en uno mismo. And we're going to have a vision of a mirage. Y tenemos la visión como de un espejismo. As the earth element becomes weakened and it's overpowered by the water element, this produces a vision of a mirage. Y en lo que el elemento tierra se debilita, tenemos esa
visión como de un espejismo. And then we're going to absorb into the hum. Entonces uno mismo se disuelve en la hum del propio corazón. And as the water element becomes diminished, it's overpowered by the fire element, and this will produce a vision of smoke. Y en lo que el elemento agua se va debilitando y va manifestándose ese elemento fuego, entonces tenemos la visión como de humo. Don't worry about getting this all synced. Just relax, have a vision of mirage, a vision of smoke, and think you're dissolving. Simplemente no nos compliquemos mucho, simplemente sigamos esa atención de las diferentes experiencias o visiones que se van dando según se van debilitando los elementos. And then this oo, this part of the letter, will absorb upwards into ourselves, ourselves as the hum. Entonces, en lo que esto sucede, ya recordar, nos hemos disuelto en la sílaba hum del corazón, entonces la parte inferior de la sílaba hum, lo que llamamos esa parte inferior, vaya, se disuelve en el cuerpo de la hum. As the fire element becomes diminished, it's overpowered by the air or the wind element, and that produces a vision of sparks, chispa. Y entonces, en lo que el elemento fuego va perdiendo su fuerza, va reforzando ese elemento viento, entonces tenemos la visión como de chispas. Like if you had a beach fire and the wind blew on it, the sparks will... ha dicho algo que no sé exactamente bien, pero bueno, como las chispas que chisporrotean a lo mejor cuando pones leña en el fuego. So then the rest of ourselves as the hum absorb upwards into the top line of the hum. Entonces el cuerpo de la hum, la ha, up into this top se, line. Uno mismo como tal, se va absorbiendo en la parte superior de la hum. And we have a vision of a lamp, the flame of a lamp in a dark room that's just about to go out. It's in its last. Y en lo que eso sucede, experimentamos la visión como de una vela a punto de extinguirse, esa luz última. And this is the point where we're medically dead. The heartbeat has stopped, etc. No EKG. Ese es el momento en el que se da la muerte clínica y se deja de latir el corazón. So then we absorb into this little crescent, you know, the entonces la cabeza de la ha se absorbe en la luna creciente. And everything is white, we have a vision of white. En lo que experimentamos la visión blanca. We're surrounded by white completely. Todo lo que percibimos es una luz blanquecina. Only white appears. Es lo único que aparece. You see, now we're down to the not subtle mind, but subtlest mind at the heart. Y ahora nos vamos acercando a ese momento de experimentar el nivel más sutil de la mente. So the white drop at the crown will come down through our central channel and envelop this subtle mind, and all will be white. Y esta experiencia de luz blanca es debido a esa gota blanca que desde la coronilla se ha desplazado hacia el chakra del corazón, y entonces todo lo experimentas como blanco. Then we absorb into the circle on top. And only red appears, just entonces, red. La luna creciente se absorbe en la gota y la experiencia, la visión es roja. And this is because the red drop below the navel rises up in the central channel and envelops the subtle mind. Y esto es debido a que la gota roja que permanece por debajo del ombligo va ascendiendo hacia el chakra del corazón. And then we imagine absorbing into the little squiggle line on the top. And then we imagine, sorry? Black, only dark entonces, appears. Entonces en esos momentos, cuando ya esa gota, ese tigre se va absorbiendo en la curva superior, la experiencia es de oscuridad completa. Nothing else appears. Nada más.
When we had the pure white vision, all gross conceptuality would be gone. Cuando se dio la experiencia, la apariencia de luz blanca, todo proceso mental, conceptual, cesa. And the red drop, at that point, all conceptuality, subtlest conceptuality, absorbs. Y cuando se dio la apariencia roja, todo el proceso conceptual sutil cesa. And our mind, subtle mind, is in a capsule. Y nuestra mente muy sutil está como enclaustrada, encapsulada. Made from the red and white drops. En esta unión de la gota blanca y roja. And then it opens the capsule. Que cuando se abre. And there we are with our subtlest clear light mind. Ahí se manifiesta la mente muy sutil, beginningless de luz clara. And endless. Esa mente muy sutil de luz clara que no tiene un principio ni tiene un fin. Radiant. Radiante. Luminous. Luminosa. Completely free of conceptuality. Totalmente libre de conceptualidad. It's like a crystal mirror. Es como un espejo cristalino. That reflects anything that appears in it. Que refleja cualquier cosa que se le aparezca. So we go into the samadhi realization. Ideally, we can meditate on this for hours, for days. Entonces uno permanece en esta meditación, concentrado en ese estado, que idealmente pues sería estar semanas en ello. But we're already medically dead. We're at home now. We're out of the hospital. Pero ya uno clínicamente ya está muerto. Idealmente que esto se diera en el propio hogar. So like now where we're doing the practice, we're just resting in this state, and any thoughts or anything that come and go, we just see there just a reflection in this crystal in our mind. Entonces en este estado permanecemos, reposamos en este estado. Todo lo que aparece es un reflejo en ese espejo cristalino de la mente. Aparecen y vienen y van experiencias y todo es un reflejo. When you practice this coming down to this step, it's very, very easy to quiet the mind now. It's very, very easy to just only what appears and goes. Practicamos así, es muy fácil el poder como serenar la mente. And we just rest in that for a while now. We'll spend a little bit of time. Y permanecemos unos momentos en ese estado ahora. And enjoy the clear light, subtlest nature of your mind. Disfrutando de esa de ese nivel el nivel más sutil de la mente de luz clara. As I mentioned yesterday, His Holiness said, if you have confidence that we have clear light mind as the basis of our mentality, you could never be depressed. Que como recordaba ayer, citando a Santi al Dalai Lama, si uno es consciente de que tiene esa naturaleza pura y clara, ese nivel sutil de la luz clara, de la mente, es imposible deprimirse. So when you're doing this practice, as long as you can sit, you just stay. Entonces, cuando hacemos esta práctica, pues uno se mantiene en este estado tanto como pueda prolongarlo.
So when we arise from this meditation, cuando surgimos de esta meditación, the gompa appears again. De nuevo aparece la gompa. We all each other appear again. Y todos y cada uno de nosotros. But see everyone and everything is just a reflection in your mind. Pero lo percibimos todo como mero reflejo en la mente. When you go outside on the streets or when you meet anybody, they're just a reflection in your mind. Y cuando salimos fuera, encontramos gente en la calle, son reflejos en nuestra propia mente. They're empty from their own side. Vacíos de existir por su propio lado. There's nothing to grasp, there's nothing to push away. It's just an appearance in the mirror of your mind. Nada a lo que aferrarse o perseguir, nada que rechazar. Es simplemente reflejos que aparecen en el espejo de nuestra mente. Lama Yeshe gave us this meditation. Lama Yeshe nos dio esta meditación. And he said, it's not perfect Madhyamaka, but it works. Recordándonos, dice, no es un Madhyamaka perfecto, pero funciona. And you can do it now. Y eso es algo que podemos poner en práctica. If you were to go to YouTube and Lama Yeshe Introduction to Tantra Part 2, he describes. En el vídeo de Introducción al Tantra, la segunda parte de Lama Yeshe en YouTube, que lo puedes encontrar, explica esta meditación. Doje sempa dugyune do wa chi kyang ma lupa de isala go By the merit of this practice, may I quickly become Dorje Sempa and lead each and every being to his divine enlightened state. Que por los méritos de esta práctica pueda rápidamente llegar a ser Dorje Sempa y poder conducir a todos los seres a ese estado de iluminación. Changshu Semcho Rinpoche Ma Khe Panam Khe Yuchi Ye parnyam pa me parnyam, gonne gondu pewa shob. May the bodhicitta which has not arisen in our mind, may it arise. Que la bodhicitta que no ha surgido en nuestro corazón pueda surgir. And may that which has arisen never diminish, but go on increasing more and more. Y que la que haya surgido no disminuya, sino que pueda aumentar más y más. So we'll read Shantideva's dedication. Vamos a leer la dedicación de Shantideva. Ahora os digo la página, creo que recuerdo. One moment. We can do verse by verse. I do English, you do Castilian. Yes, one moment. I see. A ver. Should be on a piece of paper, so. Okay. ¿Cuál era, perdona? 246. Okay, you can start. May all beings everywhere, plagued by sufferings of body and mind, attain an ocean of happiness and joy by virtue of my merits. Que todos los seres que por doquier están atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. May no living creature suffer, commit evil or ever fall ill. May no one be afraid or belittled with a mind weighed down by depression. Que ninguna criatura viva sufra, que no cometa maldades ni caiga nunca enferma, que nadie tenga miedo ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la depresión. May the blind see forms and the deaf hear sounds. May those whose bodies are worn with toil be restored upon finding repose. Que los ciegos vean formas, los sordos oigan sonidos, que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. May the naked find clothing and the hungry find food. May the thirsty find water and delicious drinks.
que los desnudos encuentren vestimenta, los hambrientos comida y los sedientos encuentren agua y bebidas deliciosas. May the poor find wealth, those weak with sorrow find joy. May the forlorn find hope, constant happiness and prosperity. Que los pobres encuentren riqueza, los apenados alegría, los desesperados esperanza, felicidad constante y prosperidad. May there be timely rains and bountiful harvests. May all medicines be effective and wholesome prayers bear fruit. Que las lluvias sean oportunas y haya cosechas abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones bien intencionadas den fruto. May all who are sick and ill quickly be freed from their ailments. Whatever diseases there are in the world, may they never occur again. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias, que no se vuelva a padecer ninguna de las enfermedades que hay en el mundo. May the frightened cease to be afraid. May those bound be freed. May the powerless find power. And may people think of benefiting each other. Que los atemorizados dejen de tener miedo, que los faltos de libertad sean liberados, que todos piensen en beneficiarse mutuamente. For as long as space remains, as long as sentient beings remain, may I too remain to dispel the miseries of the world. Mientras perdure el espacio y perduren los seres, hasta entonces que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. That's the Dalai Lama's favorite verse. Y está a recordar que es el verso favorito de su santidad, el Dalai Lama. And now we'll do his long life prayer. Haremos ahora la oración de larga vida de su santidad. In the land encircled by snow mountains, la tierra rodeada de montañas nevadas, you are the source of all happiness and good. Eres la fuente de todo beneficio y felicidad. All powerful Chenrezig, Zig, Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. Poderoso Chenrezig, Tenzin Gyatso, permanece hasta que finalice el samsara. Gong ri ra we kor we jing kam dir, pendang de wa ma lu jun we ne, Chenrezig wang Tenzin Gyatso yi, Chape Site Bardu Teng Yur Chi. It's also there. The Sweet Return from His Holiness. Uh-huh. Okay, we have a prayer here. Vamos a recitar la oración para el pronto retorno de Lama Zopa Rinpoche, compuesta por su santidad Dalai Lama. La tenéis en una hojita por algún sitio. Es la que empieza, bueno, se ve, la tenéis, ¿no? ¿La habéis localizado? Vale. So we'll do in Tibetan and then in Castilian. We do always in Spanish, but if you want, we can do in Tibetan. Oh, okay, do it in Castilian, fine. Vale. A la asamblea formada por el incomparable Buda, Bodhisattvas y Ravakas y Pratyekabuddhas, al victorioso Lama Tsongkhapa e hijos y a los maestros del linaje, a todos los objetos de refugio de los incontables campos de méritos, os pido que en este mismo momento todo sea auspicioso para la realización de mi aspiración. Al completamente perfecto y preciado sostenedor de la doctrina de Buda Thubten, con su enseñanza y práctica mantuvo y difundió la enseñanza del conquistador. Al poseer la panadura y la paciencia, Zopa nunca mostró desánimo alguno. Al inigualable maestro perfecto le hago súplicas. Trabajó con el solo propósito de beneficiar a los seres transmigrantes, nuestras madres, esparciendo la doctrina del victorioso, la única fuente de todo beneficio y felicidad. Por esta gran labor que llevó a cabo con gozoso entusiasmo hasta el final, el que inesperadamente pasara al nirvana me resulta devastador. En cualquier caso, que por medio de la verdad infalible del océano de las bendiciones de los tres sublimes y por la inmensa bodhicitta de los bodhisattvas, para la gloria de tus afortunados discípulos, que la sonriente recién reencarnación florezca rápidamente. Can we do the one by Khandrala, the great Khandrala? We don't have here. I thought it's here. Yeah, you have, but we don't have in Spanish okay. Now. So can I just read it in English? As you like. You can translate it verse by verse. Uf, no. Es que, pero no sé si hay copias para todos.
Ah, yeah. He's got a copy? Yeah, yeah. So I'll read it in English and he'll come with us, Spanish one. Root Guru, most spacious. Oh, Guru, think of me. Lama Kin, Lama Kin, Lama Kin. Guru, remember me. Guru, remember me. Gracious Guru, care for me. You finish and I will translate because we don't have. Yeah. Que no la tenemos impresa. Do you want to read the English and translate? No. Do you want to read that and translate? No, you read and I'll then read it. I will read it. Guru, most gracious and kind, do not deprive us of your compassionate refuge. Listen and consider this heartfelt prayer made by a tormented disciple. Guru, you embody the blessings of the Buddhas of the three times. Is that it? No, so. It's more. Okay. Oh, here we go. Sorry. It's Tibetan and English, yeah. So, this must be here. You may rest in great bliss, equipoised with the Dhatu of unimpeded luminosity. Yet the playful dance of your loving compassion can emanate in myriad ways. The swift appearance of your magical wisdom, the Rupakaya, the time has come for you to care for us once again with your affectionate compassion. I invoke you, I call upon you, I implore you on behalf of all beings. Arise, arise, arise from the Dharmakaya. Do not rest in the kachara of another or other pure celestial realms. Rather, to benefit the Buddha's teachings and all living beings, swiftly return to this southern continent to spread the Buddha Dharma of study and realization. Quickly return to guide us poor wretched beings, such as the desperate cry of us, your disciples. Return so that we may actually behold your presence and receive the blessings of your body, speech, and mind. Is that it? Yeah, yes, it's okay. Okay. So the other parts. Give me that one. This is the beginning. Okay, sorry. And you can watch when she's crying when she reads this. At the end, she's in tears. Normalmente, Cabrola, cuando recita esta oración, siempre acaba con lágrimas. This wasn't written, it came spontaneous. Esta fue un canto, una oración que surgió de forma espontánea. And she was in tears at the end. Y estaba, pues eso, sollozando. Guru, piensa en mí. Guru, piensa en mí. Gracioso Guru, piensa, cuida de mí. Guru Raíz, bondadoso y maravilloso. No nos prives de tu refugio compasivo. Escucha y considera esta oración de corazón hecha por una discípula atormentada. Guru, que encarnas las bendiciones de todos los Budas de los tres tiempos. Puedes descansar en el gran gozo de la meditación, en el Dhatu de la luminosidad y aún así en la danza gozosa de tu compasión amorosa que pueda emanarse en milladas de formas, en la que una apariencia rápida de tu sabiduría mágica, el Rupakaya, aparezca. Ha llegado el momento para que cuides de nosotros una vez más con tu compasión amorosa. Te invoco, te llamo, te imploro para el beneficio de todos los seres. Surge, surge, surge del Dharmakaya. No permanezcas en Kechara u otros reinos puros o celestiales, en otras tierras puras, sino que para poder beneficiar a las enseñanzas de Buda y a todos los seres, vuelve rápidamente a este continente sur a seguir extendiendo la doctrina del Dharma a través del estudio y de las realizaciones. Vuelve rápidamente para guiarnos a nosotros, pobres desafortunados. Este es el llanto desesperado nuestro, de tus discípulos. Vuelve para que podamos contemplar de nuevo tu sagrada presencia y recibir tus bendiciones de cuerpo, palabra y mente. Todas las negatividades, errores y samayas que hemos transgredido, que hemos hecho en relación a tu espontáneo cuerpo, sagrado cuerpo, palabra y mente y actividad a través de estar confundidos y de percibir de forma errónea
lo confesamos ahora dentro de la luminosidad, de la vacuidad luminosa de los tres kayas, que de todo lo auspicioso, la suprema de las auspiciosidades, que pueda ser darse el auspicio de la vacuidad y la compasión, junto con el auspicio del tiempo adecuado para el encuentro de nuevo entre maestro y discípulo. A través de la fuerza de la verdad, de esta vacuidad inmutable, que pueda la encarnación inequívoca volver rápidamente. Este lamento ha sido hecho por mí, una Dakini, con una fe pura, con fe y samaya puro, con los ojos llenos de lágrimas, y que puedan los deseos de esta mendiga satisfacer a través de las bendiciones de las deidades de las tres raíces. Uno más corta, by Jado Rinpoche. Y ahora la de Jado Rinpoche. Patient in bearing the hardships of spreading the teachings of the Muni in general and the teachings of the victorious ones Jamgon Tsongkhapa in hundreds of directions. Lord of Dharma, holding the three vows, wearing saffron robes, please quickly return as the glory of the peerless teachings. You held the teachings of explanation and practice with great asceticism. Unable to bear that transmigratory beings are confused by the darkness of suffering, through your great loving kindness, you skillfully lead them, unparalleled son of the teachings. Please return quickly. Benefited by the ornament of supreme patience in increasing the practice of the supreme authentic teachings of the victorious ones through listening, reflection, and meditation. Guide all transmigratory beings along the perfect path to imperfect pure guru. Please return quickly. Supremo sostenedor de la doctrina, que con extraordinaria paciencia superaste las dificultades para difundir en las 10 direcciones las enseñanzas del Buda en general y en particular la victoriosa doctrina de Manjunath, señor del Dharma, que posees los tres tipos de hábitos de color azafrán, incomparable, glorioso maestro, por favor vuelve pronto. Con inmensa paciencia ante la adversidad, al enseñar y practicar, mantienes las enseñanzas. Con inmenso amor hacia los seres transmigrantes que experimentan insoportables sufrimientos, confundidos por la oscuridad de la ignorancia, posees la habilidad de llevarlos a la felicidad. Inigualable sol del Dharma, por favor vuelve pronto. Por haber escuchado, reflexionado y meditado, te convertiste en el auténtico conquistador por excelencia de las enseñanzas, adornado con la paciencia suprema que incrementa tu labor. Guías a todos los seres transmigrantes por el camino correcto. Sublime maestro perfecto, por favor vuelve pronto. Oh, thank you. Muchas gracias. Uno más, thank you thank for you, thank you, thank you. Ya tengo que traducir. Oh, happy to be here and do this practice. Bueno, que muy contento de haber podido compartir con vosotros, hacer estas prácticas. Thank you. No, I'm very... okay. Utu, whatever that means. Sounds like Swahili. It's not Tibetan, is it? So anyway, yeah, I was glad to be... Don't let it be confusing, this absorptions, but they're so useful. Bueno, sé que es fácil que bueno que al principio sea un poco complejo todo esto de las absorciones, pero es muy útil el familiarizarse con ello. Lama Yeshe, even if you don't understand exactly the meanings of the stages, Lama Yeshe taught us whatever we imagine or visualize getting smaller and more and more and more subtle, our mind becomes more and more subtle. Lama Yeshe nos decía que, o sea, cuando siempre que visualizábamos que todo se iba como disminuyendo, nuestra mente se volvía más y más sutil. I did a 3 months kind of Vipassana course in Barre, Massachusetts, and once in America. En una ocasión hice un retiro de Vipassana en Estados Unidos, en Massachusetts. 3 months of walking, sitting, and I'm a Tibetan Buddhist where we go la 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 la. 3 meses de caminar, estar sentado, y yo como practicante budista tibetano que siempre estás con algo. And sometimes when I couldn't quiet my mind, I would do those absorptions, and it just naturally brings you to a subtle state. Y a veces cuando no podía parar la mente, el hacer este proceso de absorción inmediatamente lograba detener el proceso mental. So it's good to practice with it. Don't get intimidated by it. It's complicated. It's actually not so complicated. Entonces es bueno que lo practiquemos y que no os asuste el que pueda ser complejo.
It's just got these different stages. No se trata de conocer estos diferentes You don't estadios. Have to match them all up with everything. No tienes que tener una maestría perfecta de saber en cada momento, pues eso, cómo se van disolviendo la hum, etc. Mirage vision, smoke vision, sparks vision, subtle lamp going out, white, red, darkness. It's really straightforward, actually. Pero sí conviene tener claro cómo estas diferentes experiencias interiores o visiones del espejismo, humo, chispas, la visión, la llama de la vela a punto de extinguirse, la visión blanca, la apariencia blanca, roja y negra. And that's what is going to occur in our death process. Porque de forma natural eso es lo que se va a dar en el momento, en el proceso de la muerte. You can find the pages that give these visions, but also go at the first stage, you lose your vision, the second one, this happens, that happens. Y cuando se explica más detalladamente, también se va explicando, pues, qué es lo que va aconteciendo a nivel físico, cómo vas perdiendo el sentido de la vista, auditivo, etc. And then you can die thinking, yes, I'm going to meet the clear light now. Y así, conociendo esto, pues bueno, uno puede tener esa confianza de que, vale, vamos a experimentar la muerte, pero sobre todo vamos a tener ese encuentro con la luz clara. I was telling someone, maybe it was yesterday, maybe it was Steve, that the Dalai Lama, sometimes these old great lamas who are really old. Ayer comentaba, no sé si fue con Steve, que estos grandes lamas, algunos de ellos ya son muy ancianos. They want to die. Okay, I know I'm ready. I want to get a new body, new car. Y que tenían claro, muchos de ellos tienen muy claro que lo que quieren es ya dejar, quieren un vehículo nuevo. And the Dalai Lama says, no, you have to stay a few more years and you have to stay because we need you. Pero que su entidad le dice, no, tenéis que seguir todavía un tiempo que os necesitamos. Oh, do I really have to stay? I'll get reborn with a new body. Porque I'll a lo mejor pues el deseo es ese de que, bueno, que quiero un nuevo cuerpo. So we can have more confidence when we die. Entonces, bueno, esto nos permite tener más confianza en el momento de la muerte. Yeah, so thank you for listening. And gracias por escuchar. You can go more deep with these things. Se puede profundizar en todo esto. I believe personally that you give a teaching or you give a course, it's like that's not the end. Normalmente, aunque bueno, uno imparte un curso, lo recibe y tal, eso nunca es el fin. If you want to take my email and you want to contact me anytime to discuss anything, anytime, that's what I'm happy. Y deja la puerta abierta, por supuesto, si alguien quiere consultarle cualquier cosa, pues le puede escribir, se le puede contactar por el correo electrónico y puede estar disponible. Anytime. Because then I can say, well, maybe try reading this book or doing this or Porque, meeting bueno, this Lama or whatever. A lo mejor consejos precisos dependiendo de las preguntas. And that would make me happy if I can. This makes me feel useful. Y eso me ayuda a sentirme útil, si puedo echar una mano. If we can help you. And it's all, like I said, it's all Lama Yeshis and Lama Zopa Rinpoche's Dharma. I just feel I like to pass it on. Y como decía ayer, realmente pues lo que yo conozco es gracias a Lama Yese, a Lama Zopa Rinpoche, y estoy feliz de poder transmitirlo. Otherwise, I'm just another person with flaky, lazy tendencies. Si no, soy simplemente otra persona con, a ver, flaky, lazy tendencies. un vago, vaya, básicamente. Were you asking flaky? Okay, thank you. Vale, muchas gracias. Steve said he could take a picture of us together. Ah, vale. Should we do in front of the altar? ¿Dónde quieres la foto? What do you think is that best? Vale, pues allí vamos, enfrente del altar a hacer la foto. Maybe this is okay. Ah, bueno, no sé dónde vamos. You could just gather all around. Pues por aquí, pero entonces hay que mover. Yeah, I'm lazy. Hay que mover un poco esto. I might have to stand up. Espera, tall ones at the back. And,